Buenas tardes, licenciada, compañeros. ¿Qué tal? Adelante, Doris. Bueno, recordarán que hoy tenemos una apuesta en común para orientar el laboratorio, la resolución de caso y que cualquier duda que se tenga, aquí podemos ir orientándola. Entonces, en este sentido, la dinámica que vamos a seguir es que una persona participante de la sección lea cada uno de los casos. Entonces, estaríamos en orden del 1 al 20. La primera persona que quiera participar estaría leyendo el caso 1 y de una vez dando las respuestas. Pero si en el camino hay algún tipo de duda, entonces ahí nos podemos hacer una pequeña, adelante, una pequeña pausa para dejar el caso clarito, clarito, y poder pasar al caso segundo, que ya lo leería otra persona que quiera participar. Entonces, si están ustedes de acuerdo, podemos iniciar. Ya tenemos quórum. Damaris y Dimas Francisco tienen levantada la mano. Y le damos el lugar a las damas, entonces está Damaris y después estaría Francisco. Buenas tardes, voy a leer el caso 1 entonces, doctora. Sí, de acuerdo con el caso 1. ¿Le parece si solo digo las respuestas o tengo que leer todo el caso? Yo creo que mejor todo el caso para contextualizarlo y entonces que encontrarle más sentido. Ok, dice Cayo Lelio, el lugarteniente de Publius Cornelius Scipius Africanus, por el precio de 300 sestercios, compró a Sempronio 3 caballos, los cuales al ser llevados a la escuadra de Cayo Lelio, solo se mantenían echados y no pudieron ser levantados para montarlos, lo cual evidenció que los caballos estaban enfermos. Cayo Lelio inicia la acción correspondiente ante el magistrado, con la cual exige la responsabilidad del vendedor por la venta de la cosa defectuosa. Pretende que le sean restituidos 3 caballos sanos o el precio de estos, más un pecunio extra por el perjuicio causado. Número 1. ¿Cómo se denomina la acción que Cayo Lelio debe iniciar ante el magistrado? Acción reivindicatoria. ¿Correcto? 2. Responda a qué clase de acción específica es la que ejerció Cayo Lelio, la que ejercitó Cayo Lelio, ejerció, atendió a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. A. En atención al derecho que protege, acciones impersonae. B. En atención al objeto que se persigue, acciones mixtas. C. En atención al derecho del cual se origina, civil. D. En atención a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas. E. Por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Gracias, Damaris. Ahora una pregunta. Es correcto, pero yo quiero que por favor expliques por qué la redivitoria en este caso particular es una acción mixta. Ah, porque está pidiendo una pena y está pidiendo también una indemnización. Exactamente. Está pidiendo que le devuelvan los caballos o el precio de ellos, pero además está pidiendo que penalicen a la persona que prácticamente le defraudó porque le entregó unos caballos enfermos. Entonces está pidiendo, dice, un pecunio extra, que esto sería como la indemnización. Entonces,
Hasta ahí estaríamos bien. Otra pregunta que está correcta la respuesta, Damaris, pero ¿por qué es por el plazo para ejercitarla? ¿Por qué es una acción perpetua? ¿Qué quiere decir? Que se puede ejercitar en cualquier tiempo, no importa que hayan pasado 40 años de que sucedió el hecho, porque la acción perpetua es la que no pierde su eficacia con el transcurso del tiempo. ¿Por qué decimos que el plazo para ejercitarla es perpetua, Damaris? Porque desde que una acción es civil, automáticamente pasa a ser perpetua. Efectivamente, y en cambio, cuando la acción es honoraria, las honorarias siempre son temporales, porque solamente las acciones honorarias duraban el tiempo, que duran el tiempo del magistrado que estaba ejerciendo el cargo, y los magistrados solo duraban por un año. Quiere decir que si pasado el año no se ejercitaba la acción, entonces ya no tenía efecto y no podía hacerse ninguna reclamación. Nuria, ¿cuál es tu pregunta, Nuria? Por favor. En ese mismo caso, ¿por qué es civil? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el...? Sí, así como están explicando las otras, ¿por qué es civil? Porque de aquí del texto tenemos todo un conjunto de acciones que fueron seleccionadas. Entonces, hay unas que específicamente dice que son acciones civiles, que están en la página 118. Hay algunas otras que son del derecho de sucesión, que son civiles, pero las que son honorarias en el texto dice, normalmente se deduce que son perpetuas porque las instituyó algún pretor, porque no existían dentro del derecho civil. Entonces, ahí hay que hacer un análisis del contenido de las páginas que ustedes investigaron y que les sirvió de base, porque de ahí se deduce que la acción sea pretoria, porque siempre va a decir que es una acción pretoria porque la creó un magistrado, porque no existían dentro del derecho civil. Esa sería la razón. Gracias. Pasamos al caso 2. Había levantado la mano Dimas Francisco. ¿Todavía estás en disposición? Buenas tardes. Adelante. Caso 2 dice, Porcio Catón le vendió a Cayo César un palacete con el propósito de evadir el pago de una deuda que había contraído con Septimio Antonino. Septimio, para establecer sus derechos, inicia una acción ante el magistrado. Número 1, ¿cómo se denomina la acción que debe iniciar Septimio? Acción pauliana. Número 2, responda qué clase de acción es la que ejercitó Septimio atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. A, ¿qué clase de acción es en atención al derecho que protege? ¿Impersonal? ¿En atención al objeto que persigue? ¿Persecutoria? ¿En atención al derecho del cual se origina? ¿Honoraria? La D, en atención a la persona que puede ejercitarla, privada. E, por el plazo para ejercitarla, temporal. Correcto. Dimas Francisco, ¿por qué esta es una acción personal? Porque previene de un contrato, Lic. Efectivamente, porque en el caso se evidencia que hubo una relación contractual. Pero una de las partes contratantes, vean ustedes cómo, en fraude de su acreedor, le traspasa los bienes a otra persona para que al momento de ser ejecutado o ser demandado no tener bienes con qué pagar. Entonces, por eso es que es una acción temporal.
¿Alguna duda sobre este caso? ¿O podemos pasar al tercero? Al tres. ¿Quién participa con el caso 3? Si gusta, lo leo, licenciada. Muy bien, Nuria, adelante. Marco Antonio es hijo de Petronio Antonio, quien falleció al no otorgar testamento. Marco Antonio desea que se le reconozca como heredero y que se le entreguen los bienes de la herencia. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Marco Antonio ante el magistrado? Hereditates petitio. La A, ¿qué clase de acción es en atención al derecho que protege, in rem? ¿En atención al objeto que persigue, rey persecutoria? ¿En atención al derecho que se origina, civil? ¿En atención a la persona que puede ejecutarla, privada y perpetua el plazo? Efectivamente. Y vean ustedes que es una acción específica que se llama hereditatis petitio, porque la hereditatis petitio, aquí nos está diciendo en la página 116, que es una acción civil que se tramita como una vindicatio contra cualquier poseedor de bienes hereditarios en los casos siguientes. Y uno de los casos siguientes es el que está plasmado aquí en este caso 3. Pasamos a caso 4. ¿Quién quiere participar, por favor? Yo se la leo, licenciada. Muy bien, adelante. Claudio Cilio se embarcó para combatir a los ibéricos cuando él regresó de campaña. Los fondos de su propiedad estaban usurpados por otra familia. Él desea la restitución de los bienes que son de su propiedad. ¿Cuál es la acción que Claudio Cilio debe iniciar ante el magistrado? Reivindicatio. Correcto. Responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Claudio Cilio atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se anuncian. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Acción en rem. En atención al objeto que se persigue, persecutoria. Correcto. En atención al derecho del cual se originan, civiles. Sí. En atención a la persona que puede ejercitarla, privadas. Por el plazo para ejercitarlas, perpetuas. Perpetuas. Entonces vean ustedes cómo la reivindicatio, en página 109 tenemos que persigue la reclamación de la cosa, de las acciones in rem. Esta es la más importante, en tanto que sanciona el derecho de propiedad. Por ella el propietario desposeído hace valer su derecho para obtener la restitución de su objeto. Su campo de acción se limita a las cosas susceptibles de propiedad privada, ya sean muebles o inmuebles. Pasamos entonces, por favor, si no hay alguna duda respecto del caso 4, pasaríamos al caso 5. Buenas noches, licenciada. Adelante, Junior. El caso 5 dice: Germánico sufrió el robo de 500 denarios en el Monte Palatino. El supuesto ladrón fue detenido en el campo Marte y reconocido por Germánico. Este último reclama una pena en contra del infractor. ¿Cuál es la acción que Germánico debe iniciar para pedir la imposición de una pena en contra de Camilo, el ladrón? Actio fruti. Correcto. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Acciones in rem. Sí, correcto. En atención al objeto que se persigue, penales. Penales, correcto. En atención al derecho del cual se originan, civiles. Correcto. En atención a la persona que puede ejercitarla, privada. Y por el plazo para ejercitarla, temporal.
No, porque es una acción civil. Y al ser acción civil, entonces, como usando la misma palabra, creo que de Damaris, automáticamente es perpetua. De acuerdo, licenciada. Ahí estaríamos. Y vean ustedes cómo la actio fruti es una acción que aquí en la página 18 nos dice que es una acción derivada del hurto. Y también en la página 111 volvemos a encontrar la actio fruti, que dice que las acciones penales, cuando lo que se persigue es obtener una pena y que se dirigen únicamente en contra de los culpables, entre ellas la actio fruti, por medio de la cual la persona víctima del robo reclama una pena para el infractor. Entonces, ahí tenemos muy bien contestado, gracias, Junior, el resuelto el caso 5. ¿Alguien quiere participar con el caso número 6? Minor. Buenas tardes, licenciado. Adelante, Minor. Dice Apolonio. Le adeuda a Pomponio 500 sestercios que no pagó en el plazo convenido. Como acción a la que tiene derecho, Pomponio tomó dos carruajes con sus respectivos caballos en calidad de prenda para garantizar el cumplimiento de la obligación por parte de Apolonio. 1. ¿Cuál es la acción que Pomponio ejercitó para garantizar el pago de su deudor Apolonio? Pignoris Capio. Exacto. 2. Responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Pomponio atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Acciones impersonae. Sí. B. En atención al objeto, rei persecutorias. Exacto. C. En atención al derecho del cual se originan acciones civiles, en Exacto. atención a la persona que pueda ejercitarla, acciones privadas, por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Perpetuas. Vean ustedes que en esta acción, Pignoris Capio es la tenemos dentro de las acciones de la ley. Y las acciones de la ley se recuerdan que es en aquel procedimiento de la etapa arcaica, cuando estaban los monarcas y antes de que entrara el procedimiento formulario, que también nace dentro de la etapa arcaica, pero que se perfecciona después en el siguiente periodo. Etapa histórica del derecho romano clásica y forma de gobierno república. Entonces, dentro de las acciones de la ley, solo existen acciones civiles. En este momento todavía no se conocen las honorarias. Por eso decimos con toda certeza que es una acción civil. Por medio de esta acción, el acreedor tomaba uno o varios bienes del deudor en calidad de prenda para garantizar el pago de su crédito. Entonces, ahí tenemos resuelto el caso número 6. ¿Alguien quisiera participar con el caso 7, por favor? Licenciada. Sí, Jacqueline. Adelante. Okay. El caso número 7. Flavio fue instituido heredero universal con su hermano Claudio, de los bienes que constituían el patrimonio de su padre. Al morir, Flavio no desea mantener la copropiedad hereditaria y solicita al magistrado que se efectúe la partición de la herencia. Número 1. ¿Cuál es la acción que Flavio debe iniciar para pedir la división de la herencia? Actio familia. Erciscundae. Así es.
Número dos, responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Flavio atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? ¿Acciones in rem? B, en atención al objeto que se persigue, rey persecutoria. Sí. C, en atención al derecho del cual se originan acciones civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla, privadas. Por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Perpetuas, correcto. Aquí como ustedes como tú estableciste perfectamente, Jacqueline, el acto familiaris cundae, es decir, la acción divisoria mediante la cual se pide la división de la herencia. Clarísimo, clarísimo está aquí en la definición de la excepción, que es una acción que se utiliza para pedir la división de la herencia. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí los hermanos? Lo que quieren los hermanos, sobre todo Flavio, que es el que quiere que se haga. Entonces, la partición de la herencia puede ser un equivalente a la división de la herencia. Ahí con el caso 7 estamos bien. Seguimos con el caso 8. No sé si Maynor Obando dejó la mano levantada o vuelve a o alguien más que quiera participar. Caso 8 estaríamos. Por favor. Vamos a ver, está Helen y el próximo Wendy, entonces. Vamos con Helen. Ok, buenas noches, licenciada. Caso 8. Servilio era un esclavo. Servilio era un esclavo. Sí. Ahora manumitido, es decir, liberado. Fue instituido heredero por su amo que falleció. Ahora desea proteger sus adquisiciones futuras de los acreedores hereditarios que tenía su amo al momento de su fallecimiento. ¿Cuál es la acción que Servilio debe iniciar para proteger sus adquisiciones futuras de los acreedores del separatio bonorum? Sí, correcto. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Acciones in rem. B, en atención al objeto que se persigue, rey persecutorias. Correcto. En atención al derecho del cual se originó, acciones civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla, acción privada. Y por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Tenemos, dijiste, vamos a ver, en atención al derecho del cual se origina. ¿Quieres repetir, por favor? Sí, claro, licenciada, ahorita. Acciones civiles, ¿del cual se originó? Aquí en este caso no es una acción civil, sino que es una acción honoraria. Si ustedes leen la separatio bonorum, dice cuando el heredero es esclavo manumitido, es decir, liberado, ¿verdad? Puede pedir al pretor. Y si lo tiene que pedir al pretor, eso significa que no existe en el derecho civil. Por lo tanto, es una acción honoraria. Perdón. Y luego pues después de los derechos civiles que se realizó eso, entonces, licenciada. ¿Cómo? Entonces sería que este derecho
nació después de los derechos civiles. Sí, porque el derecho civil no lo contenía, entonces había que pedírselo al pretor, y el pretor era el que por medio de su resolución le daba la acción honoraria, y si es honoraria, entonces también es temporal. Vea cómo te cambia una respuesta, te cambia la tercera respuesta, tiene que ser coincidente con la quinta, es temporal. ¿Estamos bien hasta ahí o alguien tiene duda? Estamos bien, licenciada. Bueno, entonces, Wendy, por favor, ¿está bien el caso 8 para ti? Sí, licenciada. Vaya. Continuamos entonces. Pablo conducía un carruaje. No pudiendo controlar a los caballos, fue a colisionar con una casa, con la casa propiedad de Tulio, habiendo ocasionado daños en la parte frontal de la misma. Número 1. ¿Cuál es la acción que Tulio debe iniciar para pedir el pago del daño causado en la casa de su propiedad? Actio leis equiliae. Exacto. O se puede decir simplemente acción aquiliana. Ah, ya. Sí. Responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Tulio atendiendo a los criterios de clasificación que continuación se denuncian. A. ¿Qué clase de acción es la atención al derecho que protege? ¿Acción in rem? Sí. B. ¿En atención al objeto que persigue? ¿Rey persecutoria? Exacto. C. ¿En atención al derecho del cual se origina? ¿Acción de dolo? Aquí... en atención al derecho del cual se originan, de conformidad a ese criterio general de clasificación, solo podrían ser civiles u honorarias. En todos los casos. No se lo tengo mal. Sería civil. Ah, muy bien. En atención a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas. Por plazo para ejercitarla, entonces ahí serían perpetuas. Perpetuo, correcto. ¿En qué cambiaría, si quieres contestar tú, Wendy, si no cualquier otro estudiante? De ahí le damos la palabra a Doris Pacay. ¿En qué cambiaría la respuesta B si, por ejemplo, el caso dijera que Tulio además pide una sanción para Paulo o pide un pecunio extra para una indemnización? ¿En qué cambiaría entonces en atención al derecho que se persigue? Sería una mixta, doctora. Sería entonces, exactamente. Dos acciones en contra de la persona. Sí, sería una acción mixta, porque ya no solo pide que le restituyan lo que le desarreglaron, lo que le dañaron, sino que está pidiendo una penalidad para el infractor. Y entonces aquí tendríamos pues que ya no sería rey persecutoria, sino que mixta. Muy bien. Doris Pacay, ¿tienes pregunta o sigues con el caso que sigue? Sigo con el caso, licenciada. Bueno, entonces nos vamos ya al caso número 10. Muy bien. Silas celebró contrato de arrendamiento con Lépido. Silas celebró contrato de arrendamiento con Lépido. Silas se comprometió a construir en el patio de la casa que daba en arrendamiento un horno para hacer pan. Obligación que no fue cumplida por Silas. ¿Cuál es la acción que Lépido debe iniciar para pedir la construcción del horno convenido? Actio conducti. Correcto. En la A tenemos en atención al derecho que protege, acción impersonal. Sí. En la B, rey persecutorias. Sí. En la C, honoraria. En la D, acciones privadas, y en la E, temporales.
por el plazo para ejercitarla, sí, temporales. Sí, pero aquí sí tenemos que reorientar dos respuestas. En atención al derecho del cual se origina, tenemos aquí, tenemos tanto la actio locati como la actio conducti, la tenemos dentro de las acciones civiles. Por lo tanto, okay, es una acción civil. Y en consecuencia no sería, sería una acción civil, y en consecuencia el plazo para ejercitarla sería perpetua. Bueno, yo me imaginé que era honoraria porque como había un contrato de por medio. No, es que lo honora, es que yo lo explico así. La existencia de un contrato no determina que la acción sea honoraria, porque la mayor parte de contratos están contenidos dentro del jus civile, es decir, dentro del derecho civil, y solamente algunos contratos excepcionales no son civiles, sino que son honorarios o pretorios, como algunas modalidades de préstamo, aunque el préstamo, el mutuo principal en dinero, es civil, pero como después se dieron conflictos sobre otras clases de préstamos que no estaban contemplados de derecho civil, entonces se tuvieron que crear un par de contratos diferentes que son de carácter honorario, pero la mayor parte de contratos. Entonces aquí lo que determina que sea honorario o que sea civil es porque el texto ya nos está diciendo. Aquí tenemos un listado de acciones netamente civiles que van en la página 18, 119 y terminan en la 120 con todo el abecedario hasta la R. Traté de aglutinar acciones civiles y hay más diseminadas en el tema. Y donde las acciones son honorarias, normalmente en el texto dice que es una acción criada por el pretor. Entonces, tenemos que es personal, rey persecutoria, civil, privada y perpetua. Gracias, licenciada. Bien, Doris, ahí nos queda bien, muy bien el caso, correctamente contestado. Pasaríamos a la número 11. ¿Quién quiere participar? Buenas tardes, licenciada. Adelante, Astrid. Sí, sería caso 11. Juliano se comprometió a dar a la sociedad constituida un aporte dinerario de 1000 denarios, obligación que Juliano no cumplió. 1. ¿Cuál es la acción que la sociedad debe iniciar para exigir la entrega del aporte dinerario no cumplido por parte de Juliano? Acto prosocio. 2. Y sería A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Acto personae. B. En atención al objeto que se persigue, rey persecutoria. Correcto. C. En atención al derecho del cual se origina, acción civil. D. Sí. En atención a la persona que puede ejercitarla, acción privada. E. Por el plazo para ejercitarla, acción perpetua. Así es, correctamente contestado. Vean ustedes que el actio prosocio está contenida en el inciso M, dentro de las acciones civiles. No nos queda duda, pues, de que es una acción civil y, por tanto, perpetua. Y, por otro lado, tenemos que es personal, porque el actio prosocio se origina o se utiliza para resolver un conflicto aquí proveniente de un contrato. Y en este caso es el contrato de sociedad. Entonces, ustedes me dicen si podemos pasar a la número 12.
y quién quiere participar. Doris tiene levantada la mano. Perdón, Lick, se me quedó. Ah, vaya, no hay pena, pero yo sí quería volver a participar, con gusto. ¿Está María René también, Menzel? Veamos, María René. Y después Ana Lucía y Yesenia. Está bien, licenciada. Poncio fue nombrado gobernador de provincia y nombró como tutor para sus menores hijos a Claudio. Cuando Poncio regresó a Roma, se dio cuenta que el comportamiento del tutor había sido negligente en cuanto a sus obligaciones, por lo que inicia una acción en contra de Claudio, exigiéndole una indemnización. ¿Cuál es la acción que Poncio debe iniciar para pedir la indemnización por la negligencia en el ejercicio de la tutela por parte de Claudio? Actio tutelae. Responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Poncio atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? In personae. En atención al objeto que se persigue, penales. En atención al derecho del cual se origina, civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla, privadas. Por el plazo para ejercitarlas, perpetuas. Bueno, aquí veamos que efectivamente es la actio tutelae, está en la 120, está a continuación de las civiles, pero también es una acción civil, mediante la cual se podía exigir al terminar la tutela una indemnización por el comportamiento negligente del deudor. Si solamente está pidiendo una cosa en atención al objeto que se persigue, ¿cuál sería la respuesta entonces? Solamente está pidiendo indemnización, no está pidiendo pena e indemnización, está pidiendo solo indemnización según el caso. Persecutoria, doctora. Persecutoria. Correcto, sería rey persecutoria. Es una acción civil, por lo tanto es perpetua, es una acción privada, también es una acción personal, porque deriva el conflicto también de un contrato de mandato. Entonces, ahí estaríamos con el caso 12. El siguiente, por favor, María René, ¿le tocaba en el orden? No, licenciada, yo acabo de leer ahorita el caso entonces, número 12. Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Aura? ¿Ana o Aura? Ana Lucía, creo que era. Yo, licenciada. Sí, Ana Lucía, por favor, entonces. ¿Podrías? Caso 3. Sí, por favor. Bueno, Plinio le arrendó una casa a Cómodo por el plazo de 2 años. Pasados los 2 años, Plinio necesita la casa para habitarla y Cómodo se niega a desocuparla y entregarla. 1. ¿Cuál es la acción que Plinio debe iniciar en contra de Cómodo para exigir la restitución de la casa arrendada? Actio locati. Correcto. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? In personae. ¿Sí? B. En atención al objeto que se persigue, rey persecutorias. En atención al derecho del cual se originan, acciones civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas. Por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Una acción perpetua. Si no hay dudas respecto de ese caso, podríamos pasar al número 14. Sería Yesenia, que estaba en la fila. Sí, buenas tardes, doctora. Adelante, Yesenia. Graco le otorgó un préstamo a Druso. Este, para garantizar el pago a Graco, grabó una finca con hipoteca. Vencido el plazo para el pago del préstamo, Druso no pagó el mismo. ¿Cuál es la acción de Graco
que Graco debes iniciar para reclamar el bien hipotecado ante el incumplimiento de la obligación por parte de Druso. Yo tengo acá cuasi serviana o hipotecario. Sí, correcto. Ahora dice qué clase de acción específica es en atención al derecho que protege, impersonal. En atención al objeto que se persigue, rey persecutoria. En atención al derecho del cual se origina, honoraria. En atención a la persona que puede ejercitarla, privadas, y por el plazo para ejercitarla, temporal. Eso es lo que coloqué, doctor. Sí, correcto. Ahora, si no quieres contestar tú y alguien quiere apoyar, o si tú quieres contestar, pues bien. ¿Por qué decimos que esta acción cuasi serviana o hipotecaria es una acción honoraria? Porque ahí dice vencido el plazo para el pago del préstamo, entonces puede ser temporal. No, esto no está muy ligado, es por otra razón. Licenciada, ¿qué dice el incumplimiento de la obligación? No, por eso es personal. También por lo que el argumento que da Ruth Yesenia, también es para afirmar que es personal, porque hay un contrato, porque hay incumplimiento, porque tiene que haber una contraprestación. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos que es honoraria? Porque es para garantizar el pago a Graco. Es por el pretor, licenciada, porque si leemos... No, porque está hecho por un magistrado. Eo quod certo loco, la cuasi serviana está dentro de la acción eo quod certo loco, dice la cual fue creada por el pretor, por lo tanto es honoraria. Sí, exactamente. Pero la acción el quod certo loco es otra. Y la acción cuasi serviana hipotecaria es otra. Porque la quod certo loco era cuando la persona por mala fe no se encontraba en el lugar. Entonces no tiene relación, es por otra cosa. Pero Karin, tú habías dicho algo, lo que pasa es que se confundió. Es honoraria porque está hecho por un magistrado. Porque sí, está entre la lista, porque en el libro dice, entre las acciones honorarias pueden citar y está listado, hay un listado de todas las honorarias. ¿Qué página es? Es en la 112. Sí. 112 y 112. En la 111, donde dice acciones civiles, ¿verdad? A, acciones civiles, después B, tenemos acciones honorarias. Y justo como dice Karen, aquí hay un listado donde vienen todas las que están en esta página de la 112, son honorarias porque no existían en el derecho civil y fueron los pretores los que en cada caso fueron creando la acción. Esa es la razón que podemos argumentar para decir que esta acción o afirmar que esta acción es honoraria. ¿Estamos claros en esto? Sí, licenciada. Bueno, entonces en el orden estaba pidiendo la mano, levantando la manita, pidiendo la mano, ¿no? Silvia había levantado la manita, no sé si está disponible para el caso 15, sería. Caso 15. Si gusta, lo leo yo, doctora. Muy bien, Astrid. Darío no es ciudadano romano, por lo tanto no podía ser propietario, pero tenía en posesión un fundo o terreno desde hacía algún tiempo, en forma pacífica y de buena fe. Darío desea obtener la protección jurídica de su derecho de posesión. 1. ¿Cuál es la acción que Darío debe iniciar para obtener la protección jurídica de su posesión? Publiciana. A.
¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? INREM. B. En atención al objeto que se persigue, rey persecutoria. C. ¿Sí? En atención al derecho del cual se origina, honoraria. D. En atención a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas. Así es. O, por el plazo para ejercitarla, acciones temporales. Si es honoraria, es temporal. Entonces aquí lo que se persigue es la protección jurídica del derecho, de un derecho real. Por lo tanto, es una acción real, rey persecutoria, porque no se está pidiendo otra cosa. Es honoraria, porque también estamos viendo que aquí la tenemos en la lista de las acciones honorarias. Encontramos que se tuvo que crear una acción porque los propietarios tenían la acción reivindicatoria. Pero los que solamente eran poseedores y que normalmente no eran ciudadanos romanos, entonces no tenían cómo defender su posesión. Por eso el pretor les crió la acción publiciana. Todavía la utilizamos con ese nombre. Bueno, en página pasamos al caso 16. ¿Alguien quiere participar con el caso 16? Si gusta, voy, no sé si la tengo buena, doctora. Bueno, Eric, adelante. Sí, no, si no importa, si no la tienen totalmente bien contestada, precisamente esta puesta en común es para ya darle una lectura general y verificar que todo esté bien contestado, de tal manera que el día de su prueba, pues ustedes tengan la certeza que lo que van a contestar, así es, porque ya fue, ya como quien dice, ya lo repasamos entre todos. Ya tiene el prechequeo. Ok, bueno, voy con él. Liciano es curador de los bienes de Drusila, una niña menor, y le exige a Cástulo que rinda cuentas de la administración realizada en relación con los bienes de la menor. ¿Cuál es la acción que Liciano debe iniciar para exigir a Cástulo que rinda cuentas de la administración de los bienes de Drusila? ¿Actio rationibus distrahendis? ¿Ah, está bien? Sí. Sería, la número A sería impersonae, B persecutoria, C civil, D privada, E perpetua. Perpetua. Ahí estamos bien. Astrid, por favor, tu micrófono. Gracias. Jorge, previo a que Jorge participe, si hay alguna dudita respecto del caso 16, o si Jorge tiene duda. El caso 16 vamos a realizar, ¿verdad, licenciada? El 16, Jorge. Ok. Emilio compró a Quinto 5 quintales de trigo, pero cuando le fueron entregados... No es el 16, es el 17, ¿verdad? Sí, no, el 16. 17. Ah, yo hice el 16, pero sí estás leyendo bien. Sí, es el 17. Jorge. Okay. Emilio compró a Quinto 5 quintales de trigo, pero cuando le fueron entregados a Emilio y los pesó, solo contenía el equivalente a 4 quintales y medio. 1. ¿Cuál es la acción que Emilio debe iniciar en contra de Quinto por haberle defraudado con el peso del trigo? Actio en modo agri. 2. Responda qué clase de acción específica es la que ejercitó Emilio atendiendo a los criterios de la clasificación que a continuación se enuncian. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege acciones sin rem? B. ¿En atención al objeto que se persigue, rey persecutoria? C. ¿En atención al derecho del cual se originan acciones civiles?
en atención a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas, y por el plazo para ejercitarla, acciones perpetuas. Bueno, aquí creo que vamos a reorientar un tanto la resolución del caso. Efectivamente, la acción que hay que solicitar es la de modo agri, que establece una acción derivada de un hecho delictivo en caso de quedar defraudado el comprador, ya sean las medidas de un terreno o por el peso de sustancias. Bueno, pero aquí veamos, Jorge y toda la clase, ¿será in rem esta acción? In personae. Esta es in personae, precisamente porque el conflicto nació de un contrato de compraventa donde Emilio le compró a Quinto. Ahora, en atención al objeto que se persigue, ¿cuál era la persecutoria? Persecutoria. Persecutoria. Bueno, pero vean ustedes. Que están las rey persecutorias, ¿verdad? Cuando se persigue la restitución, y aquí se persigue la de iniciar en contra de Quinto por haberle defraudado en el peso del trigo. Aquí en el caso no se está diciendo que Emilio está pidiendo que se imponga una pena. Tampoco está diciendo que se le devuelva la cantidad de lo que le faltó. Pero en todo caso, vean ustedes que si leemos después de las rey persecutorias, tenemos la B, que son las penales. Cuando lo que se persigue es obtener una pena, estas acciones derivan del delito o bien de actos ilícitos. Son acumulativos porque se acumula a la acción persecutoria. Es decir, que no son excluyentes. Quiere decir que se pueden pedir una y la otra. Son intransmisibles porque solamente la paga quien infringió el derecho y no pasa a sus herederos. Se dirigen únicamente a los culpables, y entre ellas está la actio fruti. Entonces, aquí, si se puede ejercitar la rey persecutoria, aquí va, es rey persecutoria, porque obviamente lo que va a pedir es que se le restituya el grano que le falta. Pero cuando es derivada de un delito, y aquí hay un fraude, como vimos, la 119 dice que pues deriva de un fraude, que en este caso es una estafa. Entonces, aquí a la rey persecutoria se le acumula la penal. Entonces, bien podría ser penal o bien podría ser mixta. Pero digamos, solo rey persecutoria, ¿no? Porque deriva totalmente aquí de un delito. Y aunque aquí en el caso no se dijo que se perseguía la pena, tampoco se dijo que solamente quería la restitución del grano. Entonces, en mi concepto, podría ser mixta, porque tanto
tanto se le estaría dando la cantidad del trigo y como proviene de un delito, también sería aplicable la penal. Entonces, ahí sí tendríamos un poquito de conflicto en la respuesta. Y creo que estaría bien contestado de esa manera. Entonces, ¿cómo quedaría, licenciada? Penal mixta. Quedaríamos como mixta. Mixta, ok. Sí, quedaría mixta porque automáticamente a la rey persecutoria se le agrega la del fraude y entonces ya se nos convierte en una mixta. Exacto. O sea que, perdona, doctora, sí. O sea que ahí donde dice en atención al objeto que se persigue, se coloca mixtas. Sí, en atención al objeto que se persigue sería mixta. Exacto. Sería impersonal entonces, licenciada. También es impersonal porque se originó de la compra. De un contrato de compraventa de granos. Entonces, no es la licencia. Cristina, por favor, ¿alguna duda? Licenciada, disculpa, sea que sigue siendo civil privada y perpetua. ¿Eso no cambia? Eso no cambia. Ah, bueno, gracias. Es civil privada y perpetua. Licenciada, entonces, en el momento de que la acción específica, pongamos en la actio en modo agri, según lo que diga ella, va uno determinando en qué objeto que se persigue. Sí, pero depende mucho también del caso particular, porque si por ejemplo el caso yo se los hubiera redactado indicando que Emilio solamente pide la restitución del trigo o de lo que compró, que era trigo, sí, el trigo, entonces podría ser solamente rey persecutoria, pero si en el caso se plantea que además de que se le reponga el trigo, quiere que además se le imponga un castigo por haberle defraudado, ahí sería mixta. Pero si el caso dijera que lo único que persiga, aunque no le devuelva el grano, es que se le imponga una sanción, sería estrictamente penal. Y el juez miraría si además lo obliga al resarcimiento del trigo. Entonces, pues sería correcto lo que... Sí, como que, aquí en la 1 donde dice cuál es la acción que Emilio debe iniciar en contra de Quinto por haberle defraudado. Prácticamente sí. Ahí sería la clave de todo. Exacto. Gracias, licenciada. Bueno, entonces nos queda este caso claro. Podemos pasar al siguiente. ¿Quién se apunta para el siguiente? Karen, adelante. Sería la 18, ¿verdad, licenciada? Sí, sería la 18. Juliano le prestó a Guetta 200 denarios, cuya obligación se constituyó como fiador de Nígor. El plazo para devolver el préstamo fue de 6 meses, pero pasados los 6 meses, Guetta no pagó y fue su fiador Nígor quien cumplió la obligación de pagar los 200 denarios. 1. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Nígor para exigirle a Guetta que le reembolse el pago efectuado por Juliano? Actio de Pensi. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Impersonae. Correcto. B. ¿En atención al objeto que persigue? Persecutoria. Sí. ¿En atención al derecho del cual se origina? Civil. ¿En atención a la persona que puede ejercitarla? Privada. Y por el plazo que puede ejercitarla, perpetua. Correcto. Entonces, ahí tendríamos este caso número 18, correctamente contestada. Es la
acción de defensa. Está todavía, la tenemos ahí dentro de la lista de las civiles. Muy bien. Quisiera saber quién. María René levantó la mano. Para María René, para el caso 19. ¿O duda? No, para el caso 19, licenciada. Muy bien, adelante, por favor. Plinio fallece, habiendo donado todos sus bienes a su ahijada Lulia, en perjuicio de sus dos hijos Paulo y Servilio, los cuales inician una acción en contra de Lulia para reducir el monto de la donación. ¿Cuál es la acción que debe iniciar a los hijos de Plinio en contra de Lulia para obtener la reducción de la donación? Querella in officio sae donationis. Ajá. Sí. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Esa es in rem. En atención al objeto que persigue, persecutorias. En atención al derecho del cual se origina, civil. En atención a la persona que puede ejercitarla, privadas. Y por el plazo para ejercitarlas, perpetuas. Sí, ahí estaríamos con el caso correctamente contestado el 19. ¿Alguien quiere cerrar con broche de oro y resolver el caso 20? Si quiere, lo digo yo, licenciada. Bueno, Astrid, adelante. Caso 20. Claudio le entrega en concepto de comodato o préstamo dos carretas a Sabino para que se las devuelva en un plazo determinado. Llega a oídos de Claudio que Sabino vendió las dos carretas, por lo que Claudio inicia una acción en contra de Sabino para que exhiba las carretas que le dio en préstamo. 1. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Claudio en contra de Sabino para lograr la exhibición de las carretas? Acciones arbitrarias. A. ¿Qué clase de acción es en atención al derecho que protege? Impersonae. ¿Sí? B. En atención al objeto que persigue, rey persecutoria. C. En atención al derecho del cual se origina, acciones civiles. ¿Sí? D. En atención a las personas, a la persona que puede ejercitarla, acciones privadas. Y E. Por el plazo para ejercitarlas, acciones perpetuas. Acciones perpetuas. ¿Por qué decimos que es arbitraria, Astrid? En la página 115. Encontramos que por la clase de condena, la que se deseaba obtener, están las arbitrarias, cuando lo que se quería obtener no era una condena pecuniaria, sino que se perseguía la restitución y exhibición del bien. Y aquí nos faltaría una B mayúscula para decir que también existen las penales, cuando lo que se quiere es obtener una sanción para el infractor. Por eso es que es arbitraria, porque lo único que se está pidiendo aquí es la exhibición de las carretas. Entonces, ahí terminaríamos nosotros ya con la verificación del laboratorio en nuestra plenaria, nuestra puesta en común. Y como les digo, esta estrategia de aprendizaje tiene varios objetivos, el desarrollo de varias competencias, y es así como lo dice en el encabezado del laboratorio. Para aplicarlo a casos de la vida y conflictos que se produjeron entre personas que conformaron lo que en su época fue el pueblo romano, y que eso refleja la raíz de nuestro derecho, pero además tiene otros propósitos, es que ustedes
hayan incorporado de una manera menos teórica, de una manera muy práctica, el tema de las acciones, que es un tema sumamente, sumamente complejo. Y por otro lado también, como en el segundo examen parcial viene una batería de preguntas por el valor de 10 puntos que ustedes van a tener su laboratorio ya resuelto a la mano. Entonces las preguntas pues van a tener la probabilidad del 100% de que las van a contestar correctamente porque ya tienen verificado su laboratorio. Y esto yo lo he hecho con el propósito de que ustedes puedan fortalecer su zona, porque se nos viene un examen de 40 puntos, que es una excelente oportunidad para fortalecer zona y así poder ganar, aprobar la materia holgadamente. Maynor, pregunta, por favor. Sí, licenciada. En el parcial, ¿nosotros tenemos que colocar acciones y personaje o solo puede ser impersonaje? Como quieran. Pueden ser. Sí, va a ser válido de las dos. Como yo no les pido que escriban, yo solo les pido que escriban A, B, C o D. Ah, sí, hasta, bueno, entonces. Hasta eso les facilito. Gracias, licenciada. No, y gracias, licenciada, por este laboratorio. Gracias. La verdad es que muy, muy buena, muy buen ejercicio. Nos ayudó a comprender un montón. De verdad, muchas gracias. Y esto, la verdad, es que sería otro propósito, que otra competencia crea en ustedes, es que eso les va a servir en toda su vida profesional, en la vida de estudiantes, porque van a estudiar el proceso, las acciones, las excepciones, todo eso es parte de su formación dentro de la carrera, y después todo eso les va a servir en su carrera profesional, porque es la raíz de nuestro derecho y algunas todavía se utilizan con el mismo nombre, pero la mayoría de acciones va a ser la parte del cada día nuestro cuando litigamos en los tribunales. Así que entonces con esto terminamos la clase de hoy y nosotros tendríamos clase con ustedes hasta el lunes. Hasta el próximo lunes, ¿verdad? Yo creo que ya con ustedes entonces estaríamos terminando el tema de los derechos reales. Y yo creo que ya con eso estaríamos llegando al último subtema que tenemos para segundo parcial, porque en cuanto sintamos va a aparecer el calendario en la página de la facultad y a darle duro pues al segundo parcial hoy. Así que les agradezco muchísimo su participación, que ha sido muy buena. Lamento un poco que sean las mismas personas las que participan, lamento un poco que sean las mismas personas de siempre cuando tenemos una audiencia de 132 personas, pero al menos espero que el ejercicio les haya beneficiado a toda la clase, pues ese era el propósito hoy. Así que les deseo muy feliz noche. Feliz noche, doctora. Hasta luego. Buenas noches.